Thank you.
Solicitamos su atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Nos encontramos en el auditorio del edificio Ad Portas. Solicitamos su atención. Por favor, tenga presente las siguientes recomendaciones en caso de emergencia. Conserve la calma. Manténgase en su lugar mientras recibe las indicaciones de la Brigada de Emergencias. Si tiene capacidades diferentes, solicite ayuda. En caso de incendio, aléjese de la zona de riesgo. En caso de sismo, aléjese de elementos que puedan caer. Manténgase en su ubicación y proteja su cabeza con las manos. Evite obstruir pasillos y puertas. En caso de evacuación, ubique la salida de emergencia más cercana y diríjase hacia ella. Transite con precaución. Evite correr. Evite devolverse. Evite llevar objetos pesados. En caso de humo, desplácese a ras de piso, cubriéndose su boca y nariz. Una vez salga del auditorio, siga las señales de ruta de evacuación que lo guiarán hacia el punto de encuentro más cercano. Al llegar al punto de encuentro, siga las recomendaciones del equipo de emergencias. Regrese al auditorio solo si es permitido y únicamente cuando le sea indicado. Su seguridad es lo más importante. Ser Sabana vale la pena. Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales, le informamos que durante la ceremonia se realizarán capturas fotográficas y de video que se podrán publicar en diferentes medios de comunicación de la universidad y externos, con la única finalidad de guardar memorias y realizar la difusión del mismo. Para ello, pedimos su autorización, la cual se entenderá otorgada con su presencia en el evento. Informamos que en este momento se está realizando transmisión por streaming a través de la plataforma Teams. Solicitamos el uso permanente de tapabocas y distanciamiento, ubicándose en las sillas asignadas. Les recomendamos poner sus celulares en modo silencio y ponerse de pie para el ingreso de la mesa directiva. Damos un cordial saludo de bienvenida a la ceremonia de reconocimiento Mejores Saber Pro de la Universidad de La Sabana del año 2020. Nos acompaña en la mesa directiva el señor rector de la Universidad de La Sabana, doctor Rolando Roncancio Rachid. Señora vicerrectora de Procesos Académicos y Proyección Social de la Universidad de La Sabana, doctora Ángela María de Valdenebro Campo.
Señor Director de Currículo de la Universidad de La Sabana, Dr. Jaime Andrés Pantoja Fierro. También nos acompañan decanos, directores de programa y el Comité Académico de Saber Pro. Queremos dar un caluroso saludo a los estudiantes que serán reconocidos de manera presencial y remota, así como a sus familiares y amigos que nos acompañan hoy, desde aquí y desde casa, en la transmisión dispuesta por la universidad. El programa de la ceremonia es el siguiente. Primero, palabras del señor rector, doctor Rolando Roncancio Rachid. Segundo, reconocimiento a los estudiantes con los mejores puntajes Saber Pro del año 2020. Tercero, palabras de Silvia Margarita Vergara Jaimes, mejor puntaje Saber Pro de la Universidad de La Sabana del año 2020. Cuarto, muestra cultural, video del coro de la Universidad de La Sabana. Quinto, fin de la ceremonia. Primero, palabras del señor rector, doctor Rolando Roncancio Rachid. Imagino que están sonriendo detrás de los tapabocas, ¿cierto? Es un día para estar contentos, ¿no es cierto? Yo estoy muy contento de verlos aquí. Ese golpe de vista cuando entré al auditorio, que tantos meses estuvo solo, y verlos y saber para qué estamos aquí, me dio mucha alegría. Señora Secretaria General de la Universidad de La Sabana, doctora Ángela María de Valdenebro Campo, señor Director de Currículo, doctor Jaime Pantoja, queridas autoridades académicas que nos acompañan hoy, decanos, decanas, y los directores de programa, algunos aquí presentes en el auditorio, otros de forma remota, sobre todo por cuestiones del aforo y demás, de cuidarnos. Hay que seguirse cuidando. Estamos empezando a salir, pero hay que seguir cuidando la salud de todos. Queridos estudiantes, hoy reconocidos por este logro, un logro para ustedes y un logro para la universidad. Queridos padres de familia que también están siendo homenajeados hoy, porque cuando uno es papá, abuelo, los triunfos más importantes de uno en realidad son los de los hijos. Eso hay que vivirlo, para ustedes todavía la mayoría de los que están ahí no lo saben, pero es así. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, del agradecimiento entre generaciones, pero será ahorita en un momento. Demás personas que nos acompañan en remoto, buenos días. Hoy estamos haciendo historia en la universidad. No solo porque es la primera vez que realizamos un acto académico como este para reconocer los mejores resultados institucionales de las pruebas Saber Pro, sino porque ustedes representan una cohorte de estudiantes que hasta la fecha ha obtenido para la universidad el promedio más alto en estos exámenes. Un hecho que nos llena de gran orgullo a todos. ¿Cómo nos fue? Hacemos un repasito así rápido de lo que estamos celebrando. Entonces, aquí me alistaron unas cifras. Yo voy a meter otras que me parecen relevantes también. Pasamos de obtener un promedio de 175 en el último, 173 en el anterior, puntos en esos dos últimos años, a lograr un resultado institucional de 181 para esta cohorte. Eso quiere decir que crecimos casi 7 puntos. Es como 6.9 o algo así, ¿no? Y eso es un montón. Nosotros que venimos trabajando en eso por años, sabemos que es mucho, es un logro importante. De hecho, tal vez un dato que no está aquí, me corriges, Jaime, pero es que
Una cosa importante que pasó es que la universidad que más creció en el país, con distancia, fuimos nosotros. Con una distancia importante, creo que el que sigue fue en 4 puntos o una cosa así, algo así. En el país, para que ustedes se ubiquen, hay 313 instituciones de educación superior y 90 universidades. Y eso nos ubicó como la quinta universidad en los resultados. Es más, si nos comparamos únicamente con las universidades que presentaron más de 1,000 estudiantes, porque ahí entre esas 5 hay 2 que presentaron 200 y pico estudiantes, 100 y pico y 200 y pico, porque son, digamos, solo de administración o cosas de eso. Si uno hace un poquito más comparable el tema y lo pone a nivel nacional, somos la segunda del país. Y por supuesto, desde el punto de vista de la edad de la universidad, como ustedes saben, pues con distancia la más joven, la que está por delante, nos dobla la edad exactamente. La Universidad de La Sabana tiene 41 años. Quedaríamos entonces, digamos, haciéndolo más comparable como los segundos del país. Esto fue resultado de un trabajo en equipo. En primer lugar, por supuesto, de ustedes, y por eso los estamos homenajeando hoy aquí. Pero también de un equipo más amplio alrededor de un objetivo que nos propusimos: mejorar consistentemente esos resultados. Para eso, nos articulamos colaborativamente alrededor de un proyecto que denominamos Más Apasionados por el Aprendizaje, Saber Pro, en este caso, ¿no? Que con seguridad muchos recordarán no solo por los cursos virtuales de preparación o simulacros que tuvieron la oportunidad de presentar, sino también, como nos han contado muchos en el trabajo de reportería que hicimos para este discurso, por los buenos momentos que entre amigos también pudieron compartir, producto también de la gamificación en el concurso Saber Pro. Apenas un ejemplo de nuestro compromiso por desarrollar las competencias necesarias a través del aprendizaje experiencial, que como ustedes saben, es la gran apuesta del aprendizaje en la universidad. Muchos de ustedes ya lo han logrado vivir. Aquí veo caras conocidas de muchos que han participado en Challenge Experiences. ¿Saben cuántos hicimos el año pasado? 32. ¿Saben cuántas materias se dictaron a diciembre del año pasado con aprendizaje basado en retos en la Universidad de La Sabana, según la medición que hicimos del barómetro experiencial? 36.7. Y vamos creciendo. Es una de nuestras prioridades estratégicas. La universidad tiene 4 prioridades estratégicas a hoy. La segunda se llama Aprendizaje Unisabana y consiste en eso: en el escalamiento del aprendizaje experiencial, dándole prioridad al aprendizaje basado en retos, con aseguramiento del aprendizaje, para reforzar la actitud humanista de todos los del proceso educativo, no solo de los estudiantes, sino de los profesores. Porque si hay una cosa que uno se va dando cuenta, es que la felicidad tiene que ver con la mayor humanización de cada persona. Y la humanización de una persona tiene sobre todo que ver con el servicio, con cuánto logra servir con su vida. Párenle bolas. ¿Cómo es un día de ustedes cuando hicieron algo por los demás en su casa, intencionalmente, y se lo propusieron y... Un servicio muy bueno que uno puede hacer es sonreír, por ejemplo, con tapabocas o sin tapabocas, no importa. Siempre me dicen, ay, pero va tan tapabocas. Sonría, hombre, que eso sirve también a uno. Pero es un servicio bonito. Yo en los grados les digo, alguno me lo oyó, sigan el ejemplo a las monis, que durante 5 años les sonrieron tanto. Eso sí es un servicio bonito. Y por eso la prioridad estratégica está prevista así: aprendizaje experiencial con aseguramiento, pero que se ordena a reforzar la actitud humanista. ¿Por qué sirviendo uno se hace más humano?
entonces puede ser realmente más feliz. El fundador del Opus Dei, inspirador de esta universidad, decía que lo que hace realmente al hombre feliz, a la mujer feliz, no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado de los demás, del servicio. Bueno. Ahora, quiero contarles una historia, como ya estarán acostumbrados. La historia de José, que es el protagonista de una de tantas historias, seguramente la de cada uno de ustedes sería una de esas, que uno como profesor de la universidad va conociendo y que quisimos recoger aquí. Historias que van llenando la bitácora de aprendizajes de la vida de uno. Ustedes no se imaginan lo que goza uno como profesor, como asesor académico, de ver los pelados que llegan. Ahora tengo un asesorado de Cúcuta, que es un espectáculo. Me escribe unas cosas, en fin. Y lo que goza uno viendo esas historias, lo que uno se recrea. Es un gran privilegio el que tenemos los profesores universitarios de trabajar en esto. Por eso, por ustedes, porque los podemos acompañar y aprender de sus vidas y contribuir intentando ser maestros de vida. Eso es lo que nos proponemos en la Universidad de La Sabana, lo que nos anima como profesores. José, nuestro protagonista, era un estudiante de último año de medicina, carrera a la que accedió por su buen desempeño académico durante el colegio y que había venido sufragando con las ayudas económicas del ICETEX y de la universidad. Seguramente como muchos de ustedes. Yo estudié con crédito del ICETEX también. Cuando llegó al internado, se enfrentó al momento que siempre vio lejos: la presentación del examen de Estado para la Educación Superior, Saber Pro. Esto estoy recogido de la entrevista que le hicimos. Durante su formación como médico, ya había cursado sus asignaturas teóricas y prácticas en diferentes instituciones prestadoras de salud de la región de Sabana Centro, Bogotá, donde había enfrentado situaciones cargadas de estrés. Pero a eso se añadió que tan solo faltándole un año para terminar, la empresa en la que trabajaba su mamá se vio obligada, producto de todas estas restricciones económicas y demás, a enviarla 3 meses de licencia obligada a la casa. A la angustia del apretón económico familiar se sumaba entonces su desconocimiento sobre las pruebas Saber Pro, dice José. Sin embargo, recordó que alguno de sus profesores había comentado que más allá de ser un requisito para graduarse, los buenos resultados en las pruebas podían dar lugar a ciertos beneficios por parte del Estado e incluso que cada vez más las empresas los contemplaban en su proceso de selección. Y eso está siendo así. Las empresas van aprendiendo y van a decir: oye, ¿y cómo te fue en el Saber Pro? Seguramente algunos se lo habrán preguntado, los que han hecho entrevistas y cosas de esas. En Estados Unidos, por ejemplo, que estas pruebas tienen mucho más tradición, se llaman SAT. Eso es un tema elemental en los procesos de contratación, ¿no? Tras sus pesquisas, José encontró que si obtenían un buen resultado en la prueba, podría ser candidato para la condonación de las becas préstamo realizado por el ICETEX. Y decidió imponerse su propio reto: sacar uno de los mejores resultados en la prueba, prometiéndole a sus papás que ese sería su aporte a todo su esfuerzo, a todo el esfuerzo que como familia habían hecho para su educación. Buen reto, ¿no? El ciclo de enseñanza-aprendizaje vivido por José en varias etapas estuvo permeado por la virtualidad, la odisea de sus compañeros para conectarse desde casa o desde hospitales después de 12 horas de turnos, y la paciencia de su tutor para acompañarlos en las vicisitudes. Yo me imagino que esta historia, que las tenemos muchas, la escogió el doctor Pantoja porque el doctor Pantoja es médico, ¿no? Pero nos sirve a todos, ¿cierto?
La experiencia inició con un reconocimiento general de la prueba, que luego continuó con un proceso de formación en cada una de las competencias genéricas. Finalmente vino un cierre con esos aspectos clave del conocimiento indispensables para un examen estandarizado. Al final, José fortaleció sus competencias ciudadanas, el razonamiento cuantitativo, aprendió sobre lectura crítica y comunicación escrita, incluso reforzó lo aprendido en los 7 niveles de inglés a lo largo de su carrera. Él había tenido que cursar los 7 niveles. Alentó y sirvió de guía para sus compañeros de turno y entre suturas, consultas y reanimaciones, con mucho esfuerzo, se sintió seguro para el gran día. El resultado, aunque interesa más el proceso. José obtuvo uno de los mejores puntajes del programa y de la universidad. Y por eso, el ICETEX le condonó la deuda ocasionada por la beca préstamo que había sacado para cursar el pregrado. Con seguridad, sus padres fueron los más orgullosos en ese momento, como están hoy orgullosos sus papás de ustedes. A mí me han escrito varios, que uno conoce y no les cabe el orgullo en el corazón, ni en las redes sociales tampoco. Está muy bien. La alegría hay que comunicarla, es para comunicarla, no para guardársela. Y José contribuyó en el tránsito de esos duros momentos para la familia. Hoy es un exitoso médico y especialista en medicina interna, pues producto de la condonación de la deuda pudo acceder a un nuevo préstamo del ICETEX para cursar su especialidad médico-quirúrgica. Una historia con sello Sabana. Una historia con sello Sabana, pues es una historia, entre otras cosas, no solamente de lucha, por supuesto, de disciplina, sino de solidaridad con sus papás también. No se puso en posición José de deudor, de acreedor de sus papás. Y eso es una cosa, permítanme aquí, esto está cortico. O sea que, pero hay una cosa que quería decirles, tal vez los menos, a los que menos les cae es a ustedes. Pero he tenido grados en estos días y he sentido la necesidad de compartir esta reflexión. Hay una cosa que a mí me inquieta profundamente entre todas las cosas que está viviendo el mundo y nuestro país, por supuesto, y a las que no hemos sido ni podemos ser indiferentes. Muchos de ustedes han participado en los foros, otros han empezado en el paquete de Challenge Experiences que creamos de Reto por Colombia, van a tener la oportunidad de participar durante todo el año y si hay que hacer otro, pues haremos otro el otro año y lo que sea, porque necesitamos seguir contribuyendo, pero al modo universitario. Pero en mi opinión, y les comparto esta inquietud, tal vez lo más preocupante que yo veo detrás de estas cosas que vamos bien, y que quiero compartirles para que lo piensen, se lo decía a los papás ayer de los graduandos, porque todos tenemos una parte para reflexionar en esto, es que yo noto una cosa realmente profunda y dolorosa, y es como cierta mirada dialéctica entre las distintas generaciones. Es decir, como una queja de las generaciones jóvenes, como si las generaciones que les hemos antecedido les estuviéramos debiendo. Y se me ocurrió pensarlo, esto es una cosa que llevo pensando desde hace más tiempo por otros motivos académicos y demás, porque uno lo va viendo en muchos temas. Pero ayer, cuando estaba dando un discurso de grados, caí en cuenta que un buen número de los que se estaban graduando eran la primera generación en graduarse de la universidad. Y no puede ser que esa generación se sienta acreedora de los que le hicieron posible en sus familias
poder ir a la universidad, que es el mayor y seguirá siendo el mayor factor de movilidad social que ha habido. Échenle cabeza. No, desde una mirada de lucha de generaciones no vamos a construir soluciones, seguro, porque eso tiene un germen de odio peligrosísimo. Más bien, les decía, se los digo a ustedes, se los digo a los papás que están en la casa también, porque todos tenemos nuestra parte, ¿qué tal desde el agradecimiento? Desde el reconocimiento de que lo que podemos hacer, lo que ustedes pueden hacer y todos hemos podido hacer, lo hacemos en hombros de gigantes, de sus papás, de sus abuelos, cada uno con las distintas historias y vicisitudes que hay en su propia historia familiar, por supuesto. Y también nosotros, nuestras generaciones. ¿Qué tal si no descalificamos las expresiones de los jóvenes, sino que también comprendemos, intentamos dialogar? Finalmente yo les decía y les digo a ustedes, y les digo a ustedes los papás que están hoy aquí, tal vez un camino bueno para nuestro país, sencillo, siempre las grandes soluciones están en la familia, las grandes batallas, sería que visiten ustedes la historia de su país con sus papás, en quienes confían, y conversen. Oigan, las últimas décadas, papá, que usted ha vivido 2 o 3 décadas en Colombia, ¿usted qué ha visto? Cuénteme usted, porque a las redes, ¿no? Esto de las fake news es un gran reto, ¿no? Y cada uno arma su historia, pero sus papás no los van a engañar. ¿Qué tal? ¿Puede ser bueno? Y los papás, saquemos el tiempo para eso. Bueno, me dieron esa licencia, ¿cierto? Bueno, no podían tampoco, bueno. Pero piénsenlo, por favor. Y hay muchas historias más como las de José, las de ustedes son esas historias. Es muy gratificante ver cómo cada vez más también las entidades públicas y privadas reconocen este esfuerzo. El año pasado, 36 estudiantes de la Universidad de La Sabana fueron premiados por el Ministerio de Educación en lo que se conoce como la Noche de los Mejores. Se hará este año también, me imagino, ¿no? Allá seguramente estarán varios de ustedes. Por su excelencia resultado en la prueba Saber Pro, fuimos la 6ª universidad con mayor número de estudiantes con los mejores puntajes del país. Ojo que aquí no nos hacen cuentas de números relativos, sino con números absolutos. Es decir, mayor número de estudiantes en términos absolutos, ¿correcto, Jaime? No teniendo en cuenta el número de estudiantes que tiene la universidad, y nosotros, respecto de las otras, tenemos un número de estudiantes menor de las otras que están allí, o de algunas al menos. Y también, entonces, esperamos verlos en ese reconocimiento este año. Pero esperamos que más allá de estos resultados continúen dejando huella a donde quiera que vayan. Recuerden, este es un paso más en su formación, y los buenos resultados de las pruebas Saber Pro son una motivación más para que como universitarios continúen estudiando en beneficio de la sociedad, una sociedad que les permitió estar aquí y que los espera de vuelta. Queridos estudiantes, sé que estos magníficos resultados son consecuencia de su esfuerzo y ahora hay que ir por más, siempre hay que ir por más. Como dice el filósofo Leonardo Polo, hay que ademaciar la vida siempre. Estamos transitando por momentos difíciles, no solo como organización universitaria, sino como país y como humanidad, momentos que me han llevado a encontrar cada vez más mayor sentido a los aportes de la encíclica Fratelli Tutti. Ojalá le diera una miradita a esta encíclica del Papa Francisco, que escribe tan agradable para todo el mundo. Es realmente impresionante este documento, yo lo he leído varias veces. Miren estas palabras, abro comillas, todos estamos en la misma barca, nadie se salva solo, únicamente es posible salvarse juntos y la barca puede perecer. Si no aprendemos eso de esta pandemia, no lo vamos a aprender de ninguna experiencia como humanidad, ¿no? Y nosotros, la barca puede perecer. No quiero terminar sin reconocer también los esfuerzos que hicieron los decanos,
Los directores de programa, muy especialmente, conocen sus esfuerzos de primera mano. Profesores y administrativos, para lograr en conjunto estos excelentes resultados institucionales, que hoy nos enorgullecen tanto. Hemos vivido unos meses difíciles y ellos han encontrado las mejores maneras para contribuir aportando a la formación integral de nuestros estudiantes. Han hecho un aporte fundamental para el logro de los resultados que hoy celebramos. Tengan todos plena seguridad que continuaremos comprometidos con este proyecto, siempre de ademaciar, de mejorar, de ir a más. Seguiremos trabajando en formación de profesionales de excelencia y ciudadanos de bien para que impacten positivamente en la co-construcción de nuestro país, de esta parcela que tenemos nosotros a cargo. Sean cada día más apasionados por el aprendizaje. Felicitaciones y muchas gracias. Segundo, reconocimiento a los estudiantes con los mejores puntajes Saber Pro del año 2020 de la Universidad de La Sabana. Hacemos un reconocimiento especial a los estudiantes con los mejores resultados en la prueba Saber Pro y que se encuentran hoy de manera presencial. Solicitamos a los estudiantes mencionados ponerse de pie y dirigirse al escenario. Primero, tomar la placa y el diploma. Luego, parar a saludar a la mesa directiva. Más adelante, parar y saludar a nuestro público virtual a través de la cámara. Y finalmente, tomarse la fotografía al bajar los escalones. La Universidad de La Sabana otorga a Silvia Margarita Vergara Jaimes reconocimiento por obtener el mejor resultado de la Universidad de La Sabana en la prueba Saber Pro 2020. Samuel Alejandro Quiroz Erazo. Esteban Hernández Henao. Luisa Fernanda Ochoa Arias. Luciana Rodríguez Zapata. Hacemos también un reconocimiento a Juan Sebastián Borges Artunduaga, que se encuentra de manera remota y es uno de los 6 mejores puntajes de la universidad. Felicitaciones para todos ellos. Hacemos ahora un reconocimiento especial a los estudiantes con los mejores resultados en la prueba Saber Pro de cada programa
y que se encuentran de manera presencial. Solicitamos a los estudiantes mencionados ponerse de pie y dirigirse al escenario. La Universidad de La Sabana otorga reconocimiento por su buen rendimiento en la prueba Saber Pro 2020 en el programa Administración y Servicio a Mariana Ortiz Alvarado. En el programa de Administración de Empresas, a Daniel Felipe Trujillo Zamacá. En el programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, a Carolina Torres Mora. Y a María Camila Macías Ramón. En el programa de Administración de Negocios Internacionales, Ricardo Sebastián Morales Saavedra. En el programa de Economía y Finanzas Internacionales, Juan Felipe Roa Neira. En el programa de Derecho, Jason Eduardo Gómez Nieto. En el programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios, Laura Montes Ramírez. En el programa de Comunicación Social y Periodismo, Juan Manuel Toro Pineda. Carlos Felipe Varela Tenza. Diana Carolina Estupiñán Meneses. En el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Ángela María Sarmiento Cortés. En el programa de Psicología, María de los Ángeles Mora Cubillos. Daniela Lacutir Bula.
En el programa de fisioterapia, Denis Camila Nova Rubio. En el programa de Ingeniería Civil, Andrei Felipe Vela Mendoza. Y Julián David Ortegón Goyeneche. En el programa de Ingeniería Industrial, Valeria Alexandra Charri Salcedo. En el programa de Ingeniería Mecánica, Juliet Diane Henry López. En el programa de Ingeniería Química, Gabriel Esteban Romero Santana. Felicitaciones para todos ellos. Ahora daremos paso al reconocimiento de estudiantes que obtuvieron uno de los mejores estudiantes en la prueba Saber Pro 2020 de cada programa, pero se encuentran hoy de manera remota. La Universidad de La Sabana otorga reconocimiento por su buen rendimiento en la prueba Saber Pro en el programa de Administración y Servicio a Nicolás Álvarez Figueroa. En el programa de Administración de Empresas, a Alfredo Pulido Villegas. En el programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, a Valentina Blanco Ospina. En el programa de Administración de Negocios Internacionales, a Yeshua David Cordero Rincón. En el programa de Gastronomía, a Juanita García García y a Brian David Naranjo Tinjacá. En el programa de Derecho, a Javier Felipe Ardila Perdomo y a Margarita María Jaramillo Jiménez. En el programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios, a Diana Sofía Angulo Ballén y a Natalia Fernández Perdomo. En el programa de Comunicación Social y Periodismo, a David Santiago Forigua Rueda. En el programa de Psicología, a Laura Andrea González Gamboa y José David Amorocho Morales. En el programa de Medicina, a Juan Pedro Montoya Ramírez. En el programa de Fisioterapia, a Laura Natalia Mora Rico.
en el programa de enfermería a Betty Gisela Silva Morales. En el programa de fisioterapia a Santiago Ramírez Lozada. En el programa de ingeniería industrial a Jonathan Mora Becerra y Ana María Pérez Ospino. Y María Camila Corredor León. En el programa de ingeniería informática a Valentina Silva Trujillo y Juan Pablo López Cifuentes. En el programa de ingeniería mecánica a Carlos Hernando Quintero Borrego. En el programa de ingeniería química a Mateo Andrés Gallardo Salas y Catalina Suárez Londoño. Felicitaciones para ellos. Ahora hacemos un reconocimiento a los estudiantes cuyo resultado se encuentra en el 10% superior de su programa y que se encuentra de manera presencial. Solicitamos a los estudiantes mencionados ponerse de pie y dirigirse al escenario. Les recuerdo, primero parar y tomar su diploma. Luego, saludar a la mesa directiva. Más adelante, parar y saludar a nuestro público virtual a través de la cámara. Y finalmente, tomarse la fotografía abajo de los escalones. La Universidad de La Sabana otorga reconocimiento por los altos resultados obtenidos en el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Saber Pro año 2020, lo cual demuestra un alto grado de desarrollo de las competencias requeridas por el Estado colombiano para ejercer su profesión de Administración y Servicio, Catalina Martínez Barragán. Administración de Empresas, Armando Gómez Merchán. Juan David Portilla Montealegre. Nicolás Galvis Pedrosa. Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, Erika Paola Barbosa Gutiérrez. Valeria Romero Posada. Andrea Carolina González Montes. Antonella Bafoni Ramírez.
Administración de Negocios Internacionales, Angie Nicole Díaz Beltrán. Laura María Guerrero Ruiz. Juan Diego Sandoval Bustos. Santiago Espinosa González. Ingrid Valentina Gómez Casas. Santiago Ayala González. Economía y Finanzas Internacionales, Lady Daniela Salcedo Betancur. Juan Pablo Nova Guerrero. Daniel Esteban Casas Holguín. Gastronomía, Sofía Tres Palacios Serna. Luis Fernando Chinchilla Barona. Ciencias Políticas, María Paz Orsini Becerra. Sergio Alejandro Casas Cifuentes. Derecho, Sofía Barrera Blanco. Luisa Fernanda Lazo Rivera. Ana María Moya Silva.
Juan Sebastián Puentes Garnica. Catherine Peña Linares. Melissa Vizcaino Solana. Feisar Santiago Castro Abril. Michelle Valeria Infante Beltrán. Juan Sebastián Molano Díaz. Comunicación Audiovisual y Multimedios. David Andrés Salazar Restrepo. Joan Sebastián Morales Parada. Susan Pamela Rodríguez Astoque. Comunicación Social y Periodismo. Sara María Amador Gómez. Carlos Santiago Arias Sierra. Ana María Roballo Soler. Ana María Romero Manrique. Juan Martín Villazón Sánchez. Nicolás Pescador Murcia. Laura Natalia Sáenz Pedraza. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Javier Alejandro Álvarez Falla. Psicología. Manuela Bernal Cundi. María José
Torres Avendaño. Madeline Winnet Jauregui Suárez. Nicolás Garzón Rodríguez. Catalina González Gil. Joan Sebastián Galíndez Acosta. María Juliana Sierra Ospina. Laura Jimena González Suárez. Juan Sebastián Rodríguez Torres. Medicina. Juan Ignacio Guerrero Ospina. Angélica María Prada Arévalo. Lorena Barbosa Moreno. Gabriela Sánchez Tangredi. Daniel Roberto Amado Orozco. Victoria Isabel Morales González. Mariana Lozano Chingaté. Juan Sebastián Solano González. Fisioterapia. Mateo Vasco Liscano. Valentina Suárez Sierra. Adriana Carolina Romero Navarro. Ingeniería Civil. Juan Camilo Peralta Cecin. Cristian David Sanabria Carrillo. Cristian Alejandro Ortiz Tobar.
Luis Carlos Arteaga Marentes. Michel Francisco Céspedes Jiménez. Ismael Andrés Pimiento Lastra. Ingeniería Industrial. Ana María Ponce Carvajal. Juan Sebastián Rincón Gallego. Valentina Calderón Tovar. Ángela Camila Ovalle Cruz. Cristian André Jaimes Olarte. Sergio Mauricio Garavito Contreras. Ingeniería Informática. Juan Diego Alvarado Gantiva. Andrés Felipe Borges Suárez. Ingeniería Mecánica. Luis Gerardo Tarazona Mora. Daniel Pinto Piña. Luis David Torres Maileux. Brian Nicolás Franco Mendoza. Ingeniería Química. Sergio Andrés Espinosa Rodríguez. Laura Alejandra Rosso García. Nicolás García Hernández.
Andrés Gonzalo Díaz Lázaro. Laura Valentina Celi Merchán. Andrés Esteban Ocampo Gómez. Felicitaciones para ellos. Ahora hacemos un reconocimiento a los estudiantes cuyo resultado se encuentra en el 10% superior de su programa y se encuentran de manera virtual. La Universidad de La Sabana otorga reconocimiento por los altos resultados obtenidos en el examen de estado de calidad de la educación superior Saber Pro año 2020, lo cual demuestra un alto grado de desarrollo de las competencias requeridas por el Estado colombiano para ejercer su profesión de administración y servicio, Laura de la Rosa Bustamante y Daniel Serrano Urzola. Administración de Empresas, Jonathan David Cano Mendoza, Laura López Rodríguez, Sergio Ortega Restrepo y María Alejandra Yepes Cortés. Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, Santiago Villamizar Páez, Valentina Benavides Ahumada, Daniel Hasbon Suárez, Franklin Julián Rodríguez Tobar. Administración de Negocios Internacionales, Karen Lisset Cáceres Charrari, Mateo Andrés Castillo Díaz, Jamal Valeria Pardo Carmona, Daniel Arturo Ocampo Guzmán. Gastronomía, Ivette Natalia Piracoca Piracoca, Estefanía Mogliati Salazar, Nicolás Pinzón Perilla. Derecho, Luis Felipe Reyes Calderón, Paula Manuela Lozano Estupiñán, Laura Alejandra Martínez Duarte. Comunicación Audiovisual y Multimedios, Gabriel Felipe Ayala Arenas, David Santiago Mercado Castro, Juliana González Amaya. Sebastián Cárdenas Rojas, Sebastián González Sierra, Carmen Lucía Angulo Ballén. Comunicación Social y Periodismo, Carolina Muñoz Sánchez, Andrés Felipe Bernal Araujo, Sofía Zarralde Peña, María Catalina Medina Martínez. Juan Pablo García Gutiérrez, Denis Aillén Solano Rojas,
Luisa Fernanda Chacón Solano, María José Muñoz Moreno. Licenciatura en Pedagogía Infantil, Tatiana González Sánchez. Psicología, María Camila Botero Ruiz, Karen Natalia Maldonado Gómez, Juan Felipe Reina Munévar. Medicina, Salim Yanib Cueter Paternina, Geraldine Ospina Barrios. Fisioterapia, Silvia Fernanda Lesmes Manjarres. Enfermería, Marianela Noriega López, Laura Natalia Quijano Nieto. Ingeniería Civil, Juan Esteban Molano Martínez. Ingeniería de Producción Agroindustrial, Edgar Yesid Jiménez Martín. Ingeniería Industrial, Dana Valentina Ubaque Hernández, Luz Angélica Hurtado Macías, Jason Steven Lozada Moreno, Valentina Zambrado Bonilla, Edgar Ricardo Silva Rusi. Ingeniería Informática, Nicolás Cardona Pizarro, Nicolás Frasica Triana, Daniel Alejandro Rojas Barrera, Pedro de Jesús Valenzuela Mora. Ingeniería Química, María Alejandra Díaz Mejía. Muchas felicitaciones para todos. Tercero, palabras de Silvia Margarita Vergara Jaimes, mejor puntaje Saber Pro de la Universidad de La Sabana del año 2020. Buenos días para todos. Hoy yo debería estar en el hospital en la Fundación Santa Fe haciendo una inducción. Y en medio de todo esto, por la intercesión de muchas personas, estoy acá. Me dieron un tiempo para dar unas palabras y hoy es un día en el que simplemente quiero expresar gratitud, porque uno no llega a donde está solo. Creo que el decano lo dijo, el señor rector lo dijo, qué pena. Todo lo que hacemos lo logramos porque tenemos un equipo que va detrás de nosotros. Y estar acá es el resultado del trabajo de un montón de personas, a las que les quiero agradecer, y para eso voy a aprovechar este momento. Les doy gracias a mis papás, que son la mayor fuente de inspiración para todo lo que hago en la vida. Son las personas más increíbles que conozco, y son excelentes profesionales, pero antes de ser excelentes profesionales, son las mejores personas que uno podría conocer. Son correctos, son justos y son honestos. Hoy no están acá, pero
gracias a ellos que ponen definitivamente la barra muy alta para que siempre nos esforcemos por lograr lo que tenemos en mente. Espero que sepan que son mi ejemplo a seguir siempre. Gracias a mi hermano, que es la persona que en medio de la carrera me hizo reír muchas veces cuando en verdad estaba muy estresada. Mi hermano es la persona más chistosa que ustedes van a conocer y es el administrador de empresas. A él gracias por hacerme reír cuando estaba a punto de llorar porque un parcial venía encima y no había estudiado completamente y tenía miedo de lo que iba a pasar. A él gracias por siempre decirme que soy capaz de hacer las cosas. Gracias a mis abuelos, mi abuelo hoy no está acá, mi abuela vive y está en Bucaramanga, a mí mil gracias. Cada vez que iba después de terminar un semestre a Bucaramanga, mi abuela me recargaba porque es la persona más feliz que conozco en medio de todas las dificultades de la vida. Nunca pensamos que llegarías a estar tanto tiempo después de que el abuelo no estuviese, así que gracias. Gracias a mis profesores, incluyendo al doctor Pantoja, por los buenos consejos, por ser profesionales y por su vocación. En verdad, lo que hacen nunca alcanzará a recibir una remuneración económica que valga lo que hacen por nosotros. Especialmente quiero darle gracias a los doctores que se encargaron de nuestra preparación del ECAES, el doctor Erwin y la doctora Claudia Heinz. El doctor Erwin, entre muchas otras cosas, se volvió nuestro abogado. Es nuestro consejero y cada vez asume más responsabilidades en la facultad para protegernos, incluso cuando ya no estamos acá y estamos haciendo nuestro rural. A él, mil gracias. A la doctora Claudia Jaimes, que desde que nos dio medicina comunitaria se ha vuelto una verdadera amiga y consejera. A ella le doy muchas gracias por sus consejos y quiero que sepa que nunca han caído en saco roto. Entre otras cosas, yo no iba a presentar el ECAES el año pasado, no sé si muchos sepan, pero la Facultad de Medicina tiene 3 semestres de internado. Existía técnicamente la posibilidad de presentarlo un año después. No quería presentarlo porque tenía miedo. Tenía miedo porque me encontraba en Medellín, porque dentro de las otras mil cosas, la pandemia hizo que me fuera de mi casa para no contagiar a mis papás yendo al hospital. Y la doctora Claudia Jaimes me dijo que lo bonito del miedo es que uno es capaz de vencerlo. Entonces, muchas gracias a ella, porque de hecho, si no hubiese sido por ella, probablemente no hubiese hecho el ECAES y pues no estaría acá. Gracias en serio por todo, por estar siempre pendiente y porque aunque no sé, sé que pues no puede estar acá, está en Bucaramanga en este momento, es en parte responsable de los logros de toda la facultad y de todos mis compañeros en el ECAES. Al doctor Donado, que no lo conoce ninguno, porque fue parte de mi internado en el Hospital Pablo Tobón Uribe. A él, quien admiro y aprecio inmensamente, muchas gracias, doctor. Se volvió el mentor de toda mi carrera. Gracias a los directivos y al personal administrativo de la universidad. Gracias a las monis, que siempre me salvaban la cartuchera. Gracias a todos por la oportunidad de concederme la beca Galeno desde el primer semestre. A Juan Pedro y a Salim, que también fueron galenos y se encontraron ahí, pero en este momento no están acá. Ambos se encuentran en el hospital. A ellos muchas gracias. Fueron compañeros y amigos y de verdad los admiro un montón. Sé que lo que se propongan en la vida lo van a lograr. A Daniel Amado, Juan Ignacio, Gabriela, Victoria y a todos de la Facultad de Medicina que se encuentran hoy acá. En verdad son un orgullo. A mis mejores amigas, Susi, Georgina, Marta y Jessie, que sé que me están viendo. Gracias por aguantarme las lloradas, por aguantarme la compartida de carrera, porque fueron 7 años que llevamos compartiendo juntas. Gracias por lo malo, por lo difícil, por lo alegre, por las tristezas. Gracias por todo. Finalmente, gracias a todos ustedes y a sus papás. Creo que es muy merecido su logro
y me alegra en verdad compartirlo con ustedes, con aquellos a quienes conozco y con aquellos a quienes no. Espero que les vengan muchos éxitos en su vida personal y profesional. Para mí es un verdadero motivo de alegría dejar en alto el nombre de la universidad y espero poder continuar ofreciéndole mis distinciones a través de mi vida personal y académica a esta universidad que me representa. A todos les quiero dejar un mensaje: sean excelentes. En todo lo que hagan, busquen la excelencia, pero sobre todo las cosas, sean personas ejemplares. Vivan auténticamente y de acuerdo con sus convicciones. Ese es el mayor gesto de rebeldía hoy en día. Nunca se olviden que son privilegiados. Y con nuestros privilegios vienen responsabilidades. Responsabilidades de hacer de este un mundo mejor y responsabilidades sobre todo de servir. Así que espero que siempre sean mucho más para que sirvan mucho mejor. Muchas gracias. Cuarto, muestra cultural, video del coro de la Universidad de La Sabana. Well, tell me who is that writing? Generality. Well, tell me who is that writing? Generality. Well, tell me who is that writing? Generality. Writing in the book of seven seals. Well, tell me what is he writing? Of the revelation. Well, tell me what is he writing? Of the revelation. Well, tell me what is he writing? Of the revelation. Writing in the book of seven seals. When John looked over Calvary's hill, heard the rumbling chariot wheel. Well, tell us, John, what did you see? I saw a beast rising from the sea. Tell me who is that writing? John. Oh, tell me who is that writing? John. Oh, tell me who is that writing? John read a letter writing in the book of seven seals. So tell me what is he writing? Old Revelation. So tell me what is he writing? Old Revelation. So tell me what is he writing? Oh, old Revelation writing in the book of seven seals. Talk to us, Lord, what's the good news? The cripple can walk, the dumb are singing the blues. Lord, in the graveyard, what do you see? The dead are dancing around me. Tell us who is writing. 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 Tell us what he's writing. Tell us what he's writing. Tell us what he's writing. Tell us who 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 he's writing. Tell us what 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 he's writing. Tell us who 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 he's writing. Tell for revelation and for jubilation. Tell us what you're writing. Just tell it in your book, John.
just tell it in your book. Just tell it in your precious 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 book. Just tell it in that book of seven. Ceremonia. Solicitamos a los asistentes permanecer en sus puestos. El orden de salida es el siguiente. Primero, mesa directiva. Segundo, directivos y profesores.